Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Esperamos que estén muy bien por allá, por su casita, y desde aquí, desde Houston, Texas, les mandamos un gran saludo. En el día de hoy vamos a instalar un gabinete de pared para baños. Le voy a enseñar un video para que vea de cuáles son y lo conseguimos. Como pueden ver, mis amigos, este es el gabinete de baño. En mi país le dicen botiquín, en otro lugar le dicen otro nombre. Y en inglés es un bath storage cabinet. Entonces vamos a sacarlo de la caja. Este es de 23 pulgadas. Vamos a sacarlo de la caja y luego continuamos. Como pueden ver, mis amigos, este es el gabinete de pared, donde viene con su puertita, viene también con sus accesorios para poner su shelf, que va aquí arriba, que se pone a cualquier altura. Entonces vamos a instalarlo, vamos a llevarlo paso a paso para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Como pueden ver, este gabinete de pared viene midiendo aproximadamente 23 pulgadas por 28 y media. No, por 28. 23 pulgadas por 28. Como pueden ver, mis amigos, aquí es donde se va a instalar el gabinete de pared. Entonces vamos a medir y a marcar primero la altura que se va a instalar el gabinete, que es del piso va a ser 43 pulgadas de alto, 43 pulgadas, y luego vamos a marcar la madera que está dentro del chirrac, pero hay que localizarlo con esto. Entonces vamos a localizarlo aquí y lo giramos hasta que haga el pipipi otra vez. Ahí. Entonces aquí, en este punto, es que está la medida exacta del centro de la madera para poder instalar el gabinete. Seguimos. Entonces, donde medimos la altura del piso, que son 43 pulgadas hasta arriba, hacemos una línea y nos aseguramos con el nivel que esté derechita, bien anivelada, una línea. Entonces, ahí está. Entonces, hacemos una línea aquí. Está la línea. Y donde está el barrote, o sea, el 2x4 que está detrás aquí, vamos a hacer otra línea para asegurarnos y bien anivelada. Aquí falta poquito. Ok, entonces aquí está. Aquí hacemos otra línea. Pero por donde va el 2x4. Entonces aquí está el barrote de 2x4 y aquí está la línea de la altura. Seguimos. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner temporalmente una madera, cualquier madera que le ayude a que esté derecha, y la ponemos en la aquí y la atornillamos aquí en el mismo barrote. Ahí le ponemos el tornillo. Ahí. Y el segundo tornillo se lo ponemos aquí. Ahí, es temporalmente. Y entonces, la idea de esa madera es para poder con facilidad subirlo encima para que no se nos caiga. Y así poder ponerlo directamente alineado con la línea que está aquí para que no esté cerca de la cortina. Seguimos. Luego, antes de instalarlo, tenemos que fijarnos de algo que es muy importante, que es esta parte de aquí. Aquí, esto tiene un playbook de eso de madera comprimida. Entonces, en la parte de arriba miramos que el playbook está doble. Entonces, está doble. Eso quiere decir que el tornillo no puede ir en esta parte de aquí, sino tiene que ir los tornillos aquí, en la parte doble, que es esta de aquí, y también la parte de abajo que es doble, para que pueda ser fuerte, para que no se pueda caer de la pared cuando
los tornillos estén soportando el peso de ese gabinete. Seguimos. Luego viene lo más importante, que es ya subir el gabinete, sostenerlo, y yo puse una marquita aquí que de aquí no debe pasar. Entonces ahí va perfectamente, ahí está sostenido, ya no se cae por la madera que tengo abajo. Entonces aquí puse la marquita de donde está el tornillo, aquí está la marquita donde va exactamente el 2x4 de madera y otra aquí abajo. Entonces ahora procedemos a poner los tornillos. Entonces en la parte de arriba yo puse un nivel para asegurarme que está exactamente alineado, y procedemos con poniéndole el tornillo ahí, y aquí procedemos con el primer tornillo. Ya, y está alineado. Por último, buscamos la altura que queremos instalar la tablita, el shelf que va aquí arriba. Más o menos aquí. Y luego instalamos el shelf. Y ahí quedó. Y ahora removemos la madera temporal. Luego, para completar el trabajo, pues se le pone un poquito de, ya sea silicón o caulking, y se tapan los hoyitos para poner un poquito de pintura y quede todo bien. Y así quedó terminado. Mire qué bonito. Bueno, mis amigos, esta es la parte final del video. Espero que te haya gustado. Y la idea de este video es, como siempre, que tú aprendas cómo hacerlo y que tú no tengas la necesidad de pagarle a alguien más. Si no te has suscrito, suscríbete para que pueda ver los videos que yo iré subiendo. Y por qué no darle un like. Y nos seguiremos viendo en el próximo video. Que Dios lo bendiga. Bye.